Justo en el sitio en que naciera el padre fundador de la nación, se presentó este volumen que deviene primera obra literaria publicada por la Casa Editora de la Unión de Historiadores de Cuba. Con edición de María Luisa García Moreno y diseño de José Ramón Lozano, el estandarte que levantamos, Apuntes Cronológicos, Carlos Manuel de Céspedes, 1819-1874, honra al ilustre Patricio Bayamés en el bicentenario de su natalicio. Nada tan simbólico, dijo aquí José Luis Aneiros, presidente de la UNIT en el país, como que en este lugar primigenio se presente el primer libro de nuestro sello editorial referido justamente a la vida de aquel hombre que protagonizó el inicio de nuestra lucha libertaria. Según su presentador, el texto, escrito por Aldo Daniel Naranjo Tamayo, deviene elemento esencial para acercarnos al ser humano jovial, desenfadado y amantísimo de las artes, que más allá de sus empeños independentistas, habita en el padre de la patria. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.